Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y esta vez es otra noticia sobre el mundo Pokémon. Es lo único que hay últimamente de Animal Crossing. Estoy intentando ver las páginas japonesas y todo, y así sigue siendo, no hay nada distinto de Animal Crossing. Solo hay noticias de Pokémon. Así que bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que seguir con cositas del mundo de Pokémon. Y bueno, seguro que ya os habéis dado cuenta los que juguéis en Pokémon Soufflé, y es que ya por fin está recibiendo a los Pokémon de la región de Alola, es decir, de esta séptima generación. Los Pokémon de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y os puedo decir, llevamos muchísimo tiempo ya esperándolo y por fin ya están aquí. Los Pokémon de Alola ya nos inundan las fases especiales de Pokémon Soufflé y Pokémon Soufflé Mobile. Os puedo decir que hay una la semana pasada empezó la otra, que era la fase de prueba objetos. Y os puedo decir que es reemplazada por Oranguru. Y más adelante será por Pashimian, es decir, los dos monos que hay. Mientras que el de Meowth de los Fiendes será reemplazado por el Meowth de Alola. Y luego la de Victini será pues por Magearna. Y también tenemos también un nuevo Safari Pokémon, que tendremos a Yodu de Alola, a Graveler de Alola, a Golem de Alola, por supuesto, a Sandalit y a Togedemaru. Y así también tenemos los super retos de Mimikyu y de Litten. La super oportunidad del día ahora cambia a ser de Cosmog. Y el Pokémon del día será de Wishiwashi, no sé si lo he pronunciado bien, Komola, Fomantis, el Togekiss y el Oricorio, el pajarito ese que es de tipo eléctrico, que es el de tipo, bueno, el que era de tipo amarillo, ¿no? Y luego, pues si todo esto fuera poco, que ya tenemos primeros Pokémon de Alola, las fases especiales y todo, que hacía tiempo que no subía ningún vídeo de Pokémon Soufflé, porque hay que reconocer que desde que he empezado a trabajar, no me ha dado tiempo a grabar el vídeo de Pokémon Soufflé para subiros todas las semanas ese anuncio. Y bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que después de mucho tiempo por fin de anunciaros, aunque se haya pasado unos cuantos días, porque es que ahora no me da tiempo para grabarlo casi todo el día, es casi imposible. Entonces, pues intentar grabaros esto y enseñaros que por fin ya han llegado hasta Alola, que me parecía una cosa bastante interesante en esta cosa de Pokémon Soufflé Mobile y Pokémon Soufflé para la 3DS. Os recuerdo que está para los dos. Pues si todo eso también era poco, pues contamos con 30 nuevas fases normales, es decir, pero esta vez estos son sin Pokémon de Alola, en las que encontraremos por fin a Ditto, y a Mega Gallade. Y también tenemos una nueva fase extra de rápidas. Además, cada día que iniciemos sesión entre el 25 de abril y el 15 de mayo vamos a recibir un premio adicional por cada vez que juguemos, ¿no? Tanto en Pokémon Soufflé Mobile como Pokémon Soufflé de la 3DS. Yo es que digo, hacía tiempo que no jugaba, entonces he decidido actualizarlo y he visto que ya salían los Pokémon de Alola. Y digo, pues qué mejor manera, ¿no?, que empezar con Pokémon Soufflé otra vez, anunciando un poquito lo que viene siendo las nuevas cositas de este juego, que hacía muchísimo tiempo, como os he dicho, desde que empecé a trabajar. Llevo ya 9 meses trabajando. Y os puedo decir de qué es eso, que es que no he vuelto a subir ni un solo vídeo de Pokémon Soufflé. Y también como que a mí también me apetecía no subir un poquito de Pokémon Soufflé, incluso jugarlo. Porque me he descargado la versión de móvil, Pokémon Soufflé Mobile, que ni me la había descargado en el anterior teléfono, porque no era compatible, tenía el Samsung Galaxy S2. Y bueno, ahora que tengo el Samsung Galaxy S6, que me lo compré pues hace 7 meses, ¿vale? Cuando empecé a trabajar los dos primeros meses, digo, me lo voy a gastar en comprarme un nuevo teléfono, porque es que lo necesitaba, me urgía, porque tenía el Samsung Galaxy S2 que tenía yo, tenía 6 años. Imaginaros lo que me duran a mí los teléfonos, no tenía ni ningún rayón ni nada, estaba como nuevo. Y claro, lo que fallaba era la batería, pero bueno, eso es normal que falle después de 6 años. Y bueno, pues decidí comprarme el Samsung Galaxy S6 porque realmente lo iba a necesitar para el trabajo. Y os puedo decir que me ha salido muy bien, estoy muy contenta. Y bueno, pues qué mejor manera, digo, pues voy a jugar al Pokémon Soufflé Mobile en el nuevo teléfono, que es compatible y que va muy bien. Así que no os puedo comentar nada más. Eso sí, pues eso, las fotos que estáis viendo, pues estáis viendo que son fotos que son de mi propio móvil, son capturas, para que lo sepáis. Y no os puedo comentar nada más, solo era esa pequeña cosita, por así decirlo, de Pokémon Soufflé, para que os enterarais que ya tenemos ganas de que hubiera nuevas cositas en Pokémon Soufflé, más cosas distintas, ¿no? Sobre todo nuevos Pokémon y esas nuevas fases. Así que no os puedo comentar nada más, si queréis alguna cosita más sobre Pokémon Soufflé o algo, lo dejéis en sus comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!